Bueno amigos, en este tutorial les vamos a enseñar a configurar el router Nisuta modelo NSWIR300ND en su función de repetidor. Cabe aclarar que la función repetidor consiste en tomar una señal inalámbrica débil, amplificarla y emitirla nuevamente en forma inalámbrica. Este equipo nos permite conectarnos vía cable por sus cuatro bocas LAN. Es decir, funciona independientemente la parte inalámbrica y la parte cableada. Para ello primero debemos ingresar en uno de los buscadores, como en este ejemplo vamos a utilizar el Chrome. Automáticamente el router nos muestra su pantalla de inicio, donde nos pide una contraseña. Esta contraseña inicial está aquí a la derecha. Vamos a poner admin y le damos OK. En la pantalla principal de acceso a internet nos muestra los dos métodos que utiliza este tipo de router. El primer método es el marcado ADSL, el cual se utiliza solo cuando tenemos un módem ADSL, o el marcado DHCP, que se utiliza cuando tenemos un modem router o bien otro router que nos está enviando una señal. Para este caso vamos a utilizar el modo DHCP. Ingresamos en configuración avanzada, nos dirigimos a la configuración inalámbrica, vamos hacia la seguridad inalámbrica. Aquí nos aparece el nombre original del router, en este caso es Nisuta-2A79E8. En modo seguro vamos a ver que dice deshabilitar. Para poder habilitarlo debemos deshabilitar la configuración WPS que viene habilitada por defecto. Al hacer clic en deshabilitar veremos que el modo seguro se activa. Aquí vamos a ingresar la misma seguridad que tiene el router que queremos repetir. En este caso es WPA-PSK. El algoritmo, en este caso es AES. Donde dice llave, debemos ingresar la contraseña del router original. A continuación, presionamos el botón OK. Vemos que el router hace un pantallazo, lo que nos indica que ha tomado los cambios. Luego, nos dirigimos a configuración avanzada. En este modelo, vamos a encontrar que tiene una opción que dice WAN de tipo medio. Ingresamos ahí. Vamos a encontrar que WAN cableada es la opción que está por defecto. Como nosotros vamos a utilizar una configuración inalámbrica, tildamos la opción que dice WAN wireless. Podemos ver que se despliega una pantalla donde nos permite cambiar diferentes opciones. Aquí va a aparecer la contraseña que ya habíamos puesto en el paso anterior. Vamos a iniciar el escaneo para que nos muestre la red a la que nos queremos conectar. Una vez que esta aparece, la seleccionamos. Nos aparece un cartel avisándonos si nos queremos conectar realmente. Le damos a aceptar. Y luego vemos que ha asumido en el SSID, que es el nombre del equipo que va a aparecer en el aire, ha asumido el nombre de la red principal, que en este caso es tutorial. Una vez hecho esto, le damos OK. El equipo empieza a reiniciar. Una vez reiniciado, volvemos a entrar al equipo en configuración avanzada. Y vemos que está en modo conectado. Aquí debajo tenemos toda la configuración
respectiva del router original. Si nos movemos hacia la parte inalámbrica, vamos a ver que ha tomado como SSID primario, es decir, como el nombre primario, tutorial, que es el router que está emitiendo la señal desde un principio. Bueno, amigos, aquí pueden ver la conexión se ha logrado con éxito.